Bueno, una nueva entrega de subsidios. Ustedes saben que venimos nosotros haciendo a lo largo del año y ya hace bastante tiempo un apoyo a distintos deportistas, instituciones deportivas de la ciudad. En este caso, la Asociación Cordobesa de Remo, la ACR, está Jorge Helpi hoy en representación también, de algunos eventos que han realizado ellos, como fueron las regatas últimas. Son apoyos que van saliendo, muchos. Ya han realizado sus eventos, otros deportistas también han competido, pero bueno, por ahí los tiempos administrativos son un poco más lentos y los apoyos van saliendo. Pablo Pomata también ha hecho su calendario de competencia y Vicky Woodward, que bueno, viene de sorprendernos nuevamente en estos días, la verdad que nos puso muy contento la noticia y felicitarla porque bueno, es una embajadora que sigue los pasos o sea, que tiene muchos representantes a nivel local. Y eso es lo que deja para Carlos Paz. Así que agradecerle el trabajo que hace por la ciudad. Y bueno, lo dejo a ellos para que hablen un poquito de qué se trata y qué es lo que le queda por delante. La verdad que no me esperaba ganar. Competí con atletas brasileras de gran nivel, dos de ellas olímpicas. Así que nada, la verdad que iba con la expectativa de poder hacer la mejor marca del año. No lo pude lograr, pero bueno, me vine con el triunfo, que a veces no alcanza, pero bueno, estoy contenta igual. Y nada, agradecerles, bueno, por este apoyo a Seba, a toda la Muni, a todos los que hacen posible este apoyo, como te decía, es muy importante para nosotros que nos apoyen en el transcurso de nuestras carreras para poder seguir adelante, para poder buscar nuevos objetivos, poder viajar y seguir creciendo. Así que muy agradecida. ¿Lo ves correcto el tema del control antidoping porque estuvo presente el fin de semana en San Pablo? Sí, la verdad que lo veo súper correcto. Debería haber control antidoping en todas las competencias. La verdad que no sabía que había, pero bueno, contenta porque ya creo que en el año van tres controles que me hacen, así que sí, lo veo correcto. Contanos sobre lo que fue también el final ese, que se vio la foto porque la diferencia fue mínima también. Sí, mínima, es más, yo pensé que no había ganado, ni sabía cómo había llegado, pero bueno, cuando me vinieron a buscar los del control, ahí supe que había ganado por muy poquito, por milésimas. Así que contenta, además, bueno, tenía un fuerte dolor en el tendón, así que nada, corrí con todo, y chocha. Esperando la noticia de los Panamericanos, la confirmación oficial. Sí, ahora esperando, ansiosa. Con la marca no llega a estar dentro de las 24, pero bueno, hay que esperar que confirmen todos los países, a ver si alguna se baja y pueda entrar. El 23 ya todos los países tienen que presentar al comité organizador las listas de los inscriptos, y el 26, a más tardar el 27 de junio, ya tienen que quedar los equipos. Bueno, buenos días a todos. Acá estoy muy feliz de estar con dos celebrities deportistas de nuestro pueblo que nos enorgullecen cada día, que van y representan a nuestra localidad con todos sus laureles. Y bueno, yo acá en representación del Club de Remo, que valga la redundancia, la estamos remando. Realmente es interesante cómo de a poquito vamos desarrollando, transitando todos momentos tan coyunturales y difíciles. Agradecemos muchísimo al municipio, pero realmente, sinceramente, porque sin ese apoyo el club estaría en grandes dificultades de sobrellevar adelante este tan noble deporte. Queremos agradecer al municipio el hecho de que nos ayudó a, prácticamente los construyeron ellos, los muelles deportivos, y que son municipales ahora, que estaría bueno que la sociedad empiece a saber que ya el club es un aliado junto con el municipio para desarrollar los deportes náuticos en general sin que sean a motor. Esa es la idea y bueno, estas ayudas digamos, contribuyen a poder sobrellevar los momentos que vivimos y nada, más que solamente gratitud y agradecimiento de la institución para con nuestros dirigentes. Hola a todos, realmente es un placer nuevamente estar acá en nuestra gran familia. Quiero agradecer, bueno, a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a Sebastián, a Daniel, a Esteban, que hacen apoyo al deporte, que es tan importante para una sociedad, ¿no? El deporte, como siempre digo, es vida, y que tengamos el apoyo de ellos y alentándonos a viajar y hacer cosas, realmente nos sentimos que estamos acompañados y eso es importante para cada una de las actividades. Por el caso mío, bueno, yo, como todos saben, ya hago para triatlón. Estamos preparando, haciendo la preparación para las próximas carreras, las cuatro carreras por el Campeonato Mundial.
El objetivo es uno, es clasificar, ser el primer argentino a llegar a clasificar en el campeonato mundial y en las Olimpiadas de Tokio 2020. Así se está trabajando mucho, en silencio, muchas horas. Tenemos un entrenador muy exigente, que nadamos mucho, todos los días 1000 metros, corremos un montón y bueno, pero en silencio. El objetivo está muy claro, pero esto es con ayuda de todos. O sea, yo puedo hacer una parte, pero el apoyo del municipio, el apoyo de toda la gente que te está apoyando, los deportistas, tengo fe que vamos a llegar. Gracias a ustedes por estar siempre al lado y comentando, que toda la gente se entera de lo que hacemos todos los deportistas gracias a ustedes, así que agradecimiento a cada uno de ustedes, los medios, que nos siguen y nos apoyan. Es muy importante para todos nosotros y más que todo agradecido a todos. Cerrando, bueno, acá están los actores, Pablo, Victoria, Jorge, como dirigente, porque aquí están deportistas y dirigentes. Creo que esto es un ejemplo del trabajo que venimos realizando. Sebastián Boldrini, no es una casualidad que hoy sea Secretaría de Turismo, pero que también llevemos a deportes a esta jerarquía dentro del organigrama. Efectivamente, como dicen los chicos, es una representación constante de su desarrollo personal como deportistas, pero también representación de Carlos Paz en cada uno de los lugares que van, y lo hacen con tanta fuerza, con tantas ganas y responsabilidad. Y de la parte dirigencial también un ejemplo, desde el Club de Remo, cómo viene funcionando esta interacción constante entre el municipio de Villa Carlos Paz y cada una de estas instituciones. Así que no queda más que felicitar y bregar por seguir adelante y este trabajo en conjunto que efectivamente continuaremos en el tiempo.